El Ejército Popular de Liberación de China reveló los detalles de la ceremonia marítima que tendrá lugar el próximo 23 de abril con motivo del 70º aniversario de la Marina China. El país espera que las actividades navales multinacionales sirvan de plataforma para la discusión de la cooperación en seguridad marítima. China tiene grandes planes para el desfile del 23 de abril. 32 buques de guerra zarparán alineados en una sola columna, divididos en 6 grupos, incluyendo submarinos, destructores y portaaviones. En el desfile también participarán 39 aviones de la Marina, así como algunos de los equipos más modernos y avanzados del país. Entre otros, se prevé la participación de un destructor de tipo 055 de 10.000 toneladas. Pocos países han desarrollado buques de guerra de tamaño y capacidades similares. La Marina exhibirá también algunos de sus últimos submarinos nucleares. China asegura que el desfile no tiene como fin demostrar su fortaleza, sino su deseo de aumentar los intercambios con otras marinas. De hecho, el desfile contará con la presencia de 18 buques provenientes de 13 países. Entre otros, la fragata rusa de clase Almirante Gorshkov, el destructor japonés Uzutsuki de clase Akizuki, el barco de transporte marítimo Tarlac de Filipinas y el petrolero indio Shaki. Su participación es una muestra de la mejora de las relaciones entre China y la Marina de otros países. No en vano, China desea convertir el 70 aniversario de su Marina en una oportunidad para mejorar el entendimiento mutuo. Portavoces de la Marina aseguran que siempre serán una fuerza de paz y que nunca supondrán una amenaza para ningún país. CGTN en español.